Lengona, hoy usted es la zorra, no yo. Por así Dios. Que cuídese, zorrita. Zorra. Cuídese, no vaya a ser que le vaya a contar a David. Ahí va el camino, vete. Sí, yo lo que quiero pasa es que hacen... como vos te querés tirar a David, nunca te ha hecho caso. Te voy a recomendar, por allá estuvimos con David, ahí llévatela, tal vez le echa un polvito. ¿Qué le pasa? Quería solo darte un abrazo, no te asusté. Claro que me asusté. Perdón, solo quería abrazarte. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y esto qué andas haciendo aquí? Ah, aquí iba a ver el canal y para allá. Ah, sí. Nunca pensé que venías detrás de mí. Me asustaste. Hace poco lo subimos para arriba el canal y a verlo voy. Ah, qué bien, entonces. ¿Y tú por dónde te diriges? Ah, por ahí voy a caminar. Ah, qué bueno. Sí, ¿qué me cuentas? No, pues nada bueno, Daisy. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Ah, sí. Ajá. Yo pensé que, dije yo, a esperarme por ahí que habla Daisy. No, claro que no. Ah, no, porque fuera bueno, Daisy, no crees. No, porque yo ando con alguien más, ya te lo dije, y pues yo ando con otro hombre, y entonces... Pero eso no le hace, lo puedes dejar porque sabes que ya me hacía falta verte, tenía días de no verte. No sé, ya te extrañaba y todo, pero la verdad pues nunca me imaginé que te iba a encontrar aquí. Más que aquí en lo solito, imagínate. No, sí, aquí iba caminando algo con miedo porque aquí es bien solo, pero pues me asustaste que me agarraste por la espalda. No, pero solo quería darte un abrazo nomás. Pero ¿y por qué si ya no tenemos nada? Yo ya terminé contigo, ya te dije tenía que decirte. Pero se puede, todavía no crees, pues si puedes hacer a un lado a tu novio y podemos andar, pues. No, claro que no, si yo ya te dije que, pues sí, como tú te fuiste tanto tiempo y él apareció y pues sí te olvidé. Sí, tenés razón, pero pues vamos a intentar porque la verdad las cosas yo extraño verte, no sé. Ah, pero yo, no, pues sí, no es mi intención dejar. Ándale, es cierto, hemos tenido un poco de problemas, pero no, a él no lo dejo. Ándale, dame una oportunidad, lo puedes dejar, pues sí, nos podemos ir por otro lado, por tal que no lo estés viendo y, pues sí, hacer la vida feliz a nosotros. No, pero no, a él no lo dejo, por nada del mundo lo dejo, porque a ti te di la oportunidad y no la supiste valorar, entonces hoy venís a decir que te... Que lo dejes, imagínate, y que sé que te vayas de regreso, porque tú te desapareces así que ni día ni saber de ti. Sí, tienes razón, pero si tú me dieras otra una oportunidad, pues, ¿cómo crees que te dejaría si te hiciera lo mismo? Yo no sé, porque imagínate, así me decías siempre y lo hiciste. Si me dieras una oportunidad y tuviera planes de irme, pues, mejor te llevo, nos vamos los dos juntos y... No, y eso es todo, pero, sería bueno. Pero no, ya tengo a David y él es un... Pues, ya lo tengo y entonces no son mis intenciones dejarlos y todo eso. Pues yo solo te puedo ofrecer una amistad si tú la quieres, pero solamente eso. Déjalo, lo podemos ir nosotros, podemos ir por otro lugar y pues sí, ser felices y así ya no lo vas a andar viendo a él así. No, pero no, David no lo dejo y lo quiero mucho, lo amo y aunque pasamos problemas, pero siempre andamos juntos y tú, supuestamente ya puedes tener otra novia o algo así. No, hombre, ¿cómo vas a creer que yo voy a tener otra novia si yo quiero hacer mi vida contigo, quiero estar contigo? ¿Cómo vas a creer que yo voy a andar buscándome otra? Y no, sí. Porque yo no sé el tiempo que tú te fuiste, no sé, y con alguien más te fuiste. No, pues como crees, yo no me fui con nadie, simplemente me fui a trabajar nomás. ¿Cómo vas a creer que iba a andar? Yo no sé, porque yo no sé qué anduviste haciendo allá, porque yo no anduve contigo. Anduve trabajando, ¿cómo vas a creer que iba a andar con otra? Sabiendo que, o sea, aquí te tenía a ti, pero... Pues sí, la verdad, tú dijiste que me tenías, pero ya no. Porque yo ya ando con otro hombre y... Pero se puede, todavía podemos decir que te tengo. No, sí. Porque yo ya estoy comprometida con él y no lo pienso dejar por ti.
Es la verdad. Porque no te voy a estar mintiendo tampoco, diciendo que te voy a dar una oportunidad y no es así. Pero sería bueno que me dieras una oportunidad. Porque a mí no me gusta mentir, porque imagínate, hay alguien que se hace ilusiones y tal vez anda con otra persona y yo no soy de esas que voy a andar con uno y con otro. Prefiero andar solo con un hombre, no con dos. Y decirte la verdad, pues sí, éramos novios, ¿verdad? Tú te fuiste, ya no volviste. Hasta hoy, hace poco, regresaste. Así es, pero no sé, pero la verdad, pues yo siento algo por ti. No sé, cuando no te veo, me hace mucha falta, me hace falta verte, me hace falta escuchar tu voz. Sí, sí, pero como lastimosamente te fuiste, me dejaste, es que ya tengo a alguien más y no lo pienso dejar, y te lo repito otra vez, porque yo soy feliz con él y lo quiero mucho. Y tú te puedes buscar a otra persona. Porque... Ándale, pero yo no quiero a otra persona, yo te quiero a ti, quiero que tú estés conmigo, quiero hacer hogar contigo y todo. Imagínate, eso lo hubieras pensado antes de irte, no hasta ahora, que te venís arrepentido, ay, como un perrito buscándome, pero como no. Oh. Imagínate, y yo aquí esperándote tanto tiempo y mejor decidí andar con otra persona y pues tú ya saliste de mi vida. Pero tú de la mía, ¿no? La verdad, bueno, pues... ese es tu problema, porque no es el mío. Porque yo sí ya, definitivamente tú ya saliste de mi vida, ya ando con alguien más. Y tú no me has podido olvidar, es tu problema, no el mío. Sí, acepto que hice mal en irme, pero la verdad yo tenía pensado decirte que lo fuéramos juntos. Pues, y, pero como... lo pensaste, pero no me lo dijiste, es muy diferente. Pues sí, pero como acuérdate, pues... dije, yo no voy a hacer que me diga que no y... Bueno, lo hubieras intentado, eso vos lo pensaste, pero yo no te lo dije. Y la verdad, tal vez sí, en esa época sí me hubiera ido contigo, pero ahorita ya no. Pero dame una oportunidad, hombre, y si la verdad yo lo que siento por ti, pues... Pues tú lo sientes, y no. Hoy yo lo siento por David. No sé, pero yo presiento que ese tipo te va a hacer daño y yo no te quiero verte mal. Bueno, tampoco, lo tengo que averiguar yo, y me pasa algo o me hace daño, va a ser mi problema, no el suyo. Mira, tú te fuiste, me lastimaste, te fuiste de repente. Allí no pensaste en mí, hasta ahorita estás pensando en mí. Claro, quiero que me des una oportunidad. No, pero no, ya te lo dije, no. Yo no voy a dejar a David por ti. Te di tu oportunidad, no la supiste valorar, entonces hasta aquí se terminó todo. Es que no me andes buscando porque me puedes causar un problema con David. Pero me puedes dar una oportunidad. Pero dale, di que sí. No te acerques, porque imagínate, hay tanta gente chismosa y me ven aquí contigo. Lo primero que le voy a decir a David, tal vez lo... No pasa a nadie, ¿cómo vas a creer? ¿Y qué me va a decir David? Pues, ¿eh? A ti no, pero a mí sí. Yo no quiero tener problemas con él por tu culpa. Puedes decir que solo es platicante y ya. Sí. Ah, pues sí, pero como aquí está solo y todo, lo que pueden decir que es a ver qué estábamos haciendo. Mejor ya ves cómo es la gente chismosa. Solo aquí. Mejor. Pero aquí no. Ni pasa, gente. Sería bueno, mira. No, pero... ¿No crees? Ya las cosas que pasan nosotros fue pasado. No, ya hoy ando con alguien más y este... futuro y el presente mío. Pero podemos volverlo a repetir, hombre. Pues sí, quiero... Pues sí, podemos repetir que me des una oportunidad. Ya verás que no te voy a fallar, porque la verdad sí... Lo mismo me decías y mira. En serio, te estoy diciendo en serio, porque... Porque cuando te conocí yo pensaba que era un muchacho, pues sí, responsable, diferente a los demás, pero no, me saliste peor, porque te fuiste así, como así. Y ya al tiempo, yo no sé si anduviste con alguien más o alguien te dejó y hoy regresa a mí. ¿Y qué me va a dejar, Daisy? Si yo no sé. Yo te conté desde un principio que andaba trabajando, me fui a trabajar. ¿Cómo crees que te iba a andar engañando con otra? Y yo sabía que... O sea, sí hice mal que no te avisé, pero yo sabía que aquí te tenía a ti. Pues pero sí, pero ni una llamada, que... ni un mensaje saber de ti. Y hoy vienes que... No, es que la verdad, pues cuando iba yo, la verdad de tu número no me acordaba y cuando iba... Imagínate que hasta de mi número te olvidaste, mucho menos no te ibas a olvidar de mí. Me robaron el teléfono y no me acordé de tu número y... Eso decís ahorita tú, yo no sé. Le preguntaba a los amigos que si tenía el número tuyo, a tus amigas y...
nadie me quiso dar tu número, me decían que no lo tenía, y pues la verdad yo puse a comunicarme contigo, pero no pude. Pues sí, porque imagínate, si te olvidaste del número mío, si te olvidaste de mí, así rápidamente. De ti no me he olvidado y no me olvidaré jamás. Yo no sé por qué. Y sí, yo te olvidé. Yo ya te olvidé. Definitivamente, yo no quiero nada contigo. No, yo sé que sientes algo por mí, Daisy. No lo niegues, yo sé que sí. No, ya no siento nada. Yo respeto a David y no lo voy a traicionar por andar contigo y mucho menos lo voy a dejar por ti. Oh, sería bueno estarlo viendo sola por así ratito. Esto yo no sé, si tú me venías siguiendo es una coincidencia, pero bien yo no sé, porque imagínate, venías detrás de mí de repente y hoy aquí, yo no sé, y su, te, me andas persiguiendo. No, hombre, ¿cómo crees? Es que este callejón donde subimos las vacas para arriba y ayer fuimos a dejarlas y todo. Pues sí, la verdad te amo, quisiera que te volvieran a pasar. Aléjate, porque pueden haber personas. Pero pasaron, ya pasaron, entendeme. Y lo de los... Bueno, la verdad yo te amo, Daisy. Yo te amo. Pero yo ya no. Déjame en paz. Puede haber alguien que los pueda ver, imagínate. Aquí no pasa nadie, ¿y quién nos va a ver? Aquí no pasa nadie, Daisy. Tranquilo, tranquilo. Yo no te puedo porque yo ya tengo mi novio. No sería bueno que... Pues sí, lo perdemos un ratito, mira así como pasó. Pero lo que pasó ya pasó y lo nuestro se terminó aquí. Y lo que pasó fue pasado nada más. Pero se puede volver a repetir, ándale, dame una oportunidad. Aléjate, sí, no quiero que me acerques de mí. La verdad te amo y... Pero eso. Yo ya no te amo y ya no siento nada por ti. ¿Y cómo vas a creer que los tiempos que pasaron va a ser ahorita si yo ya no te quiero? Dame una oportunidad. O sea, ¿soy yo o...? Es cierto lo que acaba de escuchar. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué? Bueno, eso no les importa. ¿Qué? ¿Son mi guarudo? ¿Qué? ¿Son mi guarudo o qué? ¿Qué andas en todo momento vigiándome? ¿Qué andas haciendo? O sea, David no le quiere dar... ¿Qué? Pero a vos no te importa, no te importa. Lo que me ha pasado a ti no te importa. Mira, si Dios, no... que le dije, Daisy. Usted capaz no me desahorra a mí, mírese usted. Jamás la creí. No, porque así. Tú has interpretado mal las cosas, porque yo... Jamás la creí así, Daisy. Ay, hoy tratándome de zorrita a mí. Y ella revolcándose con él, tenía bueno, marido. Yo no me he revolcado. ¡No! ¿Y qué es lo que acaba de escuchar, Daisy? Vos, no, callate, importa. Yo... ¿Qué es lo que acaba de escuchar? Ah, que fuimos novios antes. No, dijo de las cosas que pasamos y ya le dije que pues su mamacita, no sé qué. Pues sí, las cosas bonitas. Ah, lo que pasa es que tú solo andas pensando en eso, yo no... Supieras todavía, dice. Y que andas corriendo. ¿Y si lo supiera qué? ¿Y si lo supiera qué? A David no le dio voladita, pero a este sí va. No, pero ¿qué te importa? ¿Qué soy yo, no soy vos. Neta, qué descaro. Por pero algo está desnutrido David, ¿no? Viste, ya le hubiera dado voladita, está gordita, estuviera ya. ¿Y por qué no se lo da vos para que lo engordes? Ah, ya se lo di, pero yo no soy la mujer de él, usted sí. Ay, entonces, ah, bueno, no, más bien no, porque ya por lo que veo, usted ya tiene hasta amante. ¿Vos crees que soy igual que tú? Si supiera David que usted ya tiene otro casero, de eso. ¿Y por qué no le vas a decir si sos tan chismosa? ¿En serio quieres que le vaya a decir? ¿Quieres que le vaya a decir? Y ni te va a creer porque va ella decirle, sabe lo segura. No, claro que me lo va a creer. Media vez le dé postre. Como tener la maña. Eres una lengona. Maña? Usted es peor que yo. Mire, usted tiene más maña. Ni yo que soy tan chismosa sabía que usted tenía más. Wow. Amante. ¿En serio que yo te he dado? Fue mi novio. Sorprendida antes. Quedaba. Sí, soy amante de ella. Oigas, no, oigas. Cállate. Oígalo, porque tú, oígalo. Contigo tampoco no ha tenido nada. Solo fuimos novios. Ay, a David no le da nada. El pobre desnutrido. Pero este mencio. Por bueno, algo pero está eso bien. No te interesa. David bien desnutrido. En vez de engordarme, pero ya veo que para más a este le da volado y al otro no. Que a él no le ha dado nada, si fuimos si no está, de si nada está más. Está desnutrido Samuel porque ¿cómo se llama? David. Es porque o sea, no le das comida. Por si eso. Si Samuel, me imagino que estoy con Samuel. Samuel. Jamás me imaginé eso tampoco que esté con Samuel. No, hombre, chele usted. Ah, sí. Yo no soy igual deberamente, que tú. Deberamente que la riega, mujercita. Usted es capaz de meterse hasta con los caballos.
Ah, ya va huyendo. Mejor me pobrecita. Voy para allá porque aquí ya veo que Dios guarde, ¿qué me tenés miedo? Lengona, chismosa. Hoy usted es la zorra, no yo. Por así Dios. Que cuídese, zorrita. Cuídese, no vaya a ser que le vaya a contar a David. Ahí va el camino, vete. Sí, yo lo que quiero pasa es que hace... como vos te querés tirar a David, nunca te he hecho caso. Te voy a recomendar, por allá estuvimos con David, ahí llévatela, tal vez te echas un polvito. Anda a enseñarlo si quieres. Tal vez te echas un polvito con esta choncha barata. Ay, sí. Esa zorrita. Carevaca. Ya, no le hagas caso. Y tú también diciendo que hemos tenido algo y yo no he tenido nada contigo. Yo no dije que hemos tenido algo, dije yo las cosas bonitas que pasaron entre nosotros. No, porque tú ahí diciendo enfrente de ella y sabiendo la clase chismosa que hoy le va a poner hasta a ver qué va a ir a decir. Y yo contigo nunca tuve nada, solo fuimos novios, unos días porque tú te fuiste también. No, pues sí, pero yo no he dicho que tú me diste a probar y... Pero esa lengona, a ver qué se imaginó.